Bienvenidos a Xochitla. Soy José Manuel Muradaz, presidente ejecutivo de esta fundación. Somos una institución de la sociedad civil sin fines de lucro, cuya misión es preservar una importante área verde urbana para que el ser humano se pueda reencontrar con la naturaleza, disfrutar y aprender de ella. Estamos ubicados en el municipio de Tepotzotlán, al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. A nombre de nuestros consejos directivo y asesor, les damos la bienvenida para que nos acompañen en esta entrega del Premio Xochitla en su séptima edición. Viajaremos hasta Baja California Sur para conocer el trabajo de la institución que se ha hecho acreedora a esta edición del premio. Conoceremos virtualmente algunos de los lugares en donde la institución trabaja y algunos de los recursos naturales que, junto con las comunidades que en ellas habitan, están empeñados en conservar. Gracias por acompañarnos. Fue en el marco de la celebración de nuestro 25º aniversario que fue concebido e instaurado el Premio Xochitla, con el cual reconocemos anualmente a una institución académica o de investigación, a una entidad gubernamental o a una organización de la sociedad civil que sea distinguido por su trayectoria y por los logros alcanzados con su trabajo. El premio consiste en una estatuilla denominada Paloma, obra del maestro Juan Soriano y donada para este efecto por la Fundación Juan Soriano y Marek Keller. La escultura en sí misma tiene un valor relevante por ser una obra original y parte del legado del maestro Soriano. Para la séptima edición, realizamos una convocatoria nacional y recibimos 15 nominaciones de instituciones ubicadas en distintas partes de la República Mexicana. Posteriormente se analizaron dichas nominaciones y se llevó a cabo un prejurado que seleccionó la terna que en su turno fue sometida al jurado para su deliberación. Debido a la pandemia del COVID por la que estamos atravesando, en esta ocasión tuvimos que cambiar el formato para la entrega del premio. En ese camino descubrimos que el hacerlo virtual y no presencial nos va a permitir convocar a un número mayor de personas para que conozcan el importante trabajo de la institución reconocida. Voy a dejar ahora la palabra al señor Manuel Arango, que es el fundador y presidente honorario vitalicio de Fundación Xochitla. Es para mí realmente un gusto, un placer, un honor el estar con ustedes para esta entrega de la séptima edición del Premio Xochitla. Es un premio en lo personal que ha sido de gran interés para nuestro grupo, ya que hemos dedicado mucho tiempo a los temas ambientales, muchos años. Y este premio es para precisamente reconocer a las personas e instituciones que se han distinguido en alguna forma en este campo. Este año en particular, para mí me resulta especialmente grato que el premio lo haya ganado la Sociedad de Historia Natural Niparajá, la Asociación Civil.
Digo que para mí es muy grato porque, pues en alguna forma llevo tiempo de decir y sentirme hijo adoptivo de Baja California Sur. En mis muy lejanas juventudes pude transitar en varias ocasiones esta península, esta bella península, desde la frontera hasta la punta de la península en varias ocasiones cuando no existía la carretera transpeninsular. Y era verdaderamente una aventura que compartí con amigos y que nos permitió conocer el terreno, la belleza de todo lo que representa la península de California. Entonces, posteriormente, tuve también la suerte de poder conocer, no digo todo, porque es un mar muy grande, el Mar de Cortés. Y el conjunto de esa bella península con ese riquísimo mar, la vida marina del Mar de Cortés, pues realmente es una zona, es una parte de México sumamente especial, de baja densidad poblacional, de enorme riqueza en muchos aspectos pesquera, con una innumerable cantidad de islas, todo el Mar de Cortés. Entonces me enamoré del sitio, he vuelto, como desarrollador inmobiliario hice algún proyecto en un momento en esa zona, tengo muchos amigos en la zona, y bueno, cuando el jurado falló en favor de Niparajá, pues la verdad para mí fue un gran placer, y siento que el premio sea virtual, porque en otra ocasión hubiéramos estado todos en el sitio haciendo entrega del premio, piensa en Xochitla o bien en Baja California Sur. Pero no, por las razones que ustedes saben, no se puede hacer. Esta entrega es virtual, pero para efectos de cariño, de interés y de todo, es como si estuviéramos todos en persona. Dicho eso, y también hemos hecho algunos de los proyectos importantes en esa zona. Hemos conservado, por ejemplo, la isla, se obtuvo la conservación permanente de la isla de Espíritu Santo y la zona marina de Espíritu Santo. Hicimos anteriormente, en el pasado, un estudio muy importante sobre todo el futuro de la parte de La Paz, de la ciudad de La Paz, y muchos otros proyectos, la red marina pesquera, también la hemos contribuido a eso. Entonces tenemos una larga historia en la zona, y ahora entregar ese premio a una institución que se dedica precisamente a proteger esos recursos, esa vida marina, esa belleza, pues cierra un círculo virtuoso para nosotros muy importante. Con eso dicho, me gustaría dar lectura al diploma que recibirá Niparajá y posteriormente la escultura que siempre hemos entregado. El diploma dice: Fundación Xochitla Asociación Civil otorga el premio Xochitla en su séptima edición a la Sociedad de Historia Natural Niparajá Asociación Civil. Por su destacado liderazgo, trayectoria y logros alcanzados durante 30 años dedicados a la conservación de los hábitats, recursos naturales y procesos ecológicos prioritarios de Baja California Sur, a través del trabajo coordinado de todos los sectores de la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus pobladores mediante sus programas de conservación de tierras, conservación marina, pesca sustentable y agua y ciudad. Está firmado por el presente, que soy fundador y presidente honorario vitalicio de la Fundación Xochitla. Felicidades. Y con mucho gusto reciban ustedes esta distinción. Agradecemos a nuestro fundador por sus palabras y por haber presentado a la institución ganadora del premio Xochitla en esta ocasión. Vamos ahora a ver un pequeño video que nos mostrará los logros alcanzados por la Sociedad de Historia Natural Niparajá, y posteriormente tendremos para ustedes tres testimonios, el primero de uno de los fundadores de la organización y los dos últimos de dos personalidades muy reconocidas en el área de la conservación y el medio ambiente en nuestro país.
Me llena de alegría y satisfacción ver el reconocimiento que la Fundación Xochitla le confiere a Niparajá. Es algo muy especial y valioso. Me llena de alegría también poder compartir estos momentos con entrañables amigos. Y celebro que juntos hemos sido parte de los cambios que han servido a los subcalifornianos, su tierra y por ende a la nación. Informando y empoderándolos, han comprobado que nuestro capital natural y su cuidado está en manos de todos nosotros, que somos sus custodios. Sabemos hoy que son parte fundamental de nuestro futuro. El premio Xochitla que se le otorga a Niparajá refrenda y refleja la labor de muchas personas durante los últimos 30 años. Cada uno de ellos es parte de lo que para mí es una gran familia comprometida y con raíces profundas en Baja California Sur. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de todos ellos. Gracias, Fundación Xochitla. Enhorabuena, Niparajá. Qué atinado reconocimiento a Niparajá hace como merecido recipiente del premio Xochitla. Afortunado por partida doble, ya que no solamente realiza una labor conservacionista extraordinaria, sino que además lo hace en una región de México, el estado de Baja California Sur, que por sus extraordinarias riquezas naturales y humanas y por su ubicación geográfica y gran dimensión, constituye una esperanza para México. El magnífico grado de conservación de la naturaleza del estado permite relanzar, después de esta pandemia, un desarrollo respetuoso de la naturaleza con oportunidades económicas y justicia social para su población. Un modelo basado en el aprovechamiento de los recursos naturales a través del turismo, la pesca artesanal, el manejo del agua y el manejo de tierras privadas. Temas que coinciden de manera estratégica con el enfoque programático de Niparajá. He tenido el privilegio de acompañar a Niparajá y su comprometido y talentoso equipo por casi 2 décadas. Y durante ese periodo he sido testigo del rigor técnico y sensibilidad social con que realizan su trabajo en campo. Proyectos como el de Vida Rural Sustentable, Cuencas y Ciudades y la elaboración del estudio previo justificativo de Sierra de la Giganta son tan solo 3 de los muchos esfuerzos de conservación que tuve el honor de acompañar y compartir con Niparajá. Enhorabuena, se da este reconocimiento al que me sumo en lo personal y en lo institucional. Muy bien merecido. Marca un hito en la trayectoria ascendente de esta gran institución subcaliforniana que vela por los intereses de todos los mexicanos. En representación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con mucho gusto extiendo una calurosa felicitación a quienes forman y han formado parte de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, por el muy merecido reconocimiento que hoy se les otorga. Niparajá es una organización con raíces sudcalifornianas. Nació hace 30 años como una iniciativa ciudadana para estudiar, proteger y conservar sitios que por su alto valor ambiental son fundamentales para sostener a las comunidades de Baja California Sur. Durante este tiempo, su trabajo ha destacado entre los diferentes sectores de la sociedad civil por su gran aportación en las acciones para salvaguardar el territorio, el agua y los recursos marinos en este estado al sur del Golfo de California. Son muchos los logros que hemos obtenido gracias a nuestra alianza con Niparajá. Hoy, en especial, quiero mencionar la consolidación de la protección de una de las playas más bellas de nuestro país e icónica del estado, Playa Balandra. En 2012, la unión de esfuerzos con Niparajá y el colectivo Balandra dio como resultado la declaratoria del Área Natural Protegida a nivel federal, asegurando con ello su protección y su preservación para la población de este bello estado. Así pues, me congratulo muchísimo de estar aquí con ustedes. Muchas felicidades
Gracias por su gran contribución y por todo lo que hacen por el bien de nuestro país y por salvaguardar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. Para este año, la entrega de la escultura y el diploma que conforman el premio será entregado en la Reserva Natural Portezuelo, en Baja California Sur, hasta donde viajó nuestro consejero Rodolfo Ogarrio para entregarla en manos del director ejecutivo de Niparajá, Francisco Olmos. Y también escucharemos el mensaje de la arquitecta Paola Rufo, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, Asociación Civil. Muchas gracias. Es un honor y un gran gusto estar en este lugar maravilloso para hacer entrega del premio Xochitla. Igualmente me permito hacer entrega de esta estatuilla ejecutada por el escultor Juan Soriano, que representa la Paloma de la Paz, y hago entrega a Niparajá con enorme gusto. Gracias a ustedes. Un factor común con el que trabajamos en Niparajá es hacer todas las acciones en colaboración con socios y aliados. Estos socios aliados son desde los ciudadanos que viven en las ciudades principales de Baja California Sur, pasando por pescadores, rancheros, ejidatarios, en las que promovemos todos estos tipos de acciones de desarrollo sustentable, de conservación de recursos clave en nuestro estado de Baja California Sur. Ellos son parte también de esta celebración, de este reconocimiento, porque no nada más los hacemos con ellos, sino también es para el bienestar, para la calidad de vida, para el futuro de los que vivimos en este estado. Es para mí un gusto recibir este reconocimiento de la Fundación Xochitla a nombre de todos los que colaboramos en Niparajá, Asociación Civil. Les agradecemos y al mismo tiempo nos comprometemos y reiteramos este compromiso en seguir trabajando con este tipo de acciones de futuro para Baja California Sur. El haber decidido hacer la entrega en este sitio tan emblemático para Niparajá, para nosotros representa mucho, principalmente porque fue en este sitio que observan ustedes, en lo que denominamos Corredor San Cosme Punta Mechudo, del lado del Golfo de California, al norte del municipio de La Paz, en Baja California Sur, donde se compró la primer parcela por parte de Niparajá que se destinó a la conservación. Esto fue en el 2001. Hace ya 20 años que iniciamos estos proyectos de conservación en esta región. Por lo tanto, para nosotros es emblemático el recibir el premio en este sitio, porque después, 2004, 2005, se fueron integrando una serie de proyectos ya marinos, de manejo pesquero, y también 2008, 2009 proyectos ya de manejo de agua en la parte de la Cuenca de La Paz, y es donde justamente nació la organización con todos sus proyectos que tienen como fin la conservación, el manejo de los recursos naturales, el uso sustentable de los mismos y el desarrollo social de los habitantes de Baja California Sur.
Para nosotros es muy grato, es de gran placer compartir todas estas imágenes de lo que constituye esta serranía, este corredor costero de Baja California Sur, con todas sus características prístinas de gran valor ambiental y de gran valor social por los servicios ambientales que estos prestan, que los podamos ver, apreciar y hacer algo por ellos en materia de su conservación. Para nosotros es justamente el cumplimiento del objeto para el cual nació la Sociedad de Historia Natural Niparajá. Me da un gusto enorme tener la oportunidad de recibir este importante reconocimiento por parte de la Fundación Xochitla a la trayectoria ambiental de Niparajá. Me parece que ser premiados justo cuando Niparajá cumple 30 años no es una mera coincidencia. A lo largo de estos años, Niparajá ha tenido logros ambientales muy significativos gracias al trabajo de su consejo, su personal, sus socios, sus colaboradores y sus aliados. Gracias a ellos, a su conocimiento, a su experiencia y a su deseo por ir más allá, Niparajá ha podido demostrar que la sustentabilidad es posible. Es con todos ellos con quienes me gustaría hoy compartir este premio. Después de 30 años de arduo trabajo, sabemos que queda mucho por hacer y no podemos encogernos de hombros frente a los problemas ambientales que parecen insuperables. Por eso, justo este tipo de reconocimientos nos inspiran y nos animan para seguir adelante, porque estamos convencidos que a través de un medio ambiente saludable y de un desarrollo social sustentable, la calidad de vida de las personas mejora. A nombre del Consejo Directivo de Niparajá, les digo que nos sentimos muy honrados de sumarnos a la lista de organizaciones premiadas en años anteriores, porque estoy segura que compartimos con todas ellas el sueño de tener un mejor lugar donde vivir. Finalmente, agradezco a la Fundación Xochitla esta distinción y recibo este premio con el compromiso de seguir trabajando en todas aquellas acciones que mejor acerquen a Niparajá a cumplir su misión. A continuación, los dejo con los testimonios de tres importantes y valiosos colaboradores de Niparajá. Gracias a ellos, nuestro trabajo cobra sentido. Gracias. Bueno, mi nombre es José Flores Higuera. Vivo aquí en La Paz, Baja California Sur. Represento a la FEDECOP, zona centro Baja California Sur. Y nuestra relación con Niparajá, la verdad, son de varios años. Años de trabajo, años que hemos hecho muchas cosas, hemos logrado muchos proyectos, objetivos. Hemos recibido, la verdad, un apoyo incondicional de Niparajá en los proyectos que trae nuestra federación, que es con los pescadores del corredor San Cosme a Punta Coyote, en el cual tenemos proyectos y hemos hecho muchas, muchas cosas con los pescadores. La relación que hemos tenido con Niparajá y las comunidades ha sido de aprendizaje. Un aprendizaje, la verdad, sorprendente porque nuestros pescadores se han especializado en el buceo. Se han especializado tanto que ahorita ya son maestros en bitácoras, en monitoreos submarinos. Y la verdad, eso nos llena de orgullo a los pescadores de Baja California Sur, porque ya contamos con nuestros propios equipos para hacer monitoreos y para definir y calcular exactamente cuánta biomasa tenemos en nuestros mares. Ese es un aprendizaje que hemos logrado con la asesoría, con la capacitación que nos ha brindado el equipo tan grande que tiene Niparajá y tan profesional. La verdad, lo que hemos hecho con Niparajá es vincularlos a producir mejor, a que ellos produzcan, pero mejor en cuestiones de responsabilidad con el medio ambiente. O sea, pescan lo necesario, se pesca bien, por eso traigo un anzuelo, porque se pesca con puro anzuelo ahí. No se usan redes, no se usan otro arte de pesca, más que pura piola con anzuelo. Es la pesca más sustentable que hay. Ahorita estamos, se me olvidó comentar, en un FIPS, en un proyecto de mejora pesquera, que es una certificación que se nos va a dar a la zona, gracias al trabajo que hemos hecho con Niparajá. Y este es un reconocimiento ahora sí que internacional. Es el primer FIPS que se maneja aquí de pesca multiespecífica de escama en Baja California Sur y creo que en gran parte de México. Y eso lo estamos llevando a cabo con Niparajá.
Esos son los logros que estamos haciendo. Y más que nada, que el pescador está formando parte de eso. La verdad es un premio muy merecido. Creo que se habían tardado con esos galardones para Ni Para Acá. Es un premio de esa magnitud. La verdad que a nosotros nos llena de orgullo por el trabajo que hemos hecho juntos. Creo que ese premio es para Ni Para Acá, que a nosotros nos orgullece mucho. Qué bueno que se le siga dando, que se siga reconociendo el trabajo que ha hecho Ni Para Acá en la conservación y en la productividad de Baja California Sur. Buenos días, mi nombre es Emilio Arce Castro, soy ejidatario del ejido Tepentú. Antes que nada, quiero felicitar a la Asociación Ni Para Acá por el premio Xochitla que recién ha recibido, y es un premio muy merecido, y nuestras felicitaciones de parte mía personal y de parte de todos mis compañeros ejidatarios de aquí del ejido Tepentú. Siempre para nosotros es muy conmovedor, sobre todo eso que nos conmueve y y nos incita a trabajar con ellos, sobre todo porque vemos el esfuerzo que están haciendo de ellos de llegar a nuestras comunidades, de dejar a su familia por un rato para ir a trabajar con la otra familia que somos nosotros los ejidatarios. Y eso es algo que realmente lo apreciamos, y por eso estamos en toda la disposición de echarle las ganas. Siempre hemos aprendido de ellos, sobre todo por la cuestión de cómo de la mano con ellos hemos ido transformando nuestros procesos de producción hacia una producción sustentable, siempre amigable con la naturaleza, y sobre todo que se nos han estado y hemos aprendido con ellos, se nos ha estado inculcando el amor, las ganas de trabajar de manera limpia, de manera compatible con nuestro planeta. Tenemos, aparte de eso, con ellos hemos estado trabajando en la cuestión de la producción de nuestras artesanías, de nuestros vinos, de nuestros cultivos, y con la colaboración de Ni Para Acá, con la colaboración de nuestros compañeros productores, nos asociamos y producimos nos constituimos en una asociación que se llama Productores Sustentables de la Sierra La Giganta. Esta asociación, que empezamos 11 miembros, y ahorita ya lleva más de 500 agremiados. Es un número muy importante, que eso quiere decir que son 500 familias las que están en estrecha colaboración con Ni Para Acá, estrecha colaboración con nuestras propias familias y con nuestras comunidades. Nosotros esperamos que esta colaboración no termine aquí, sino que estamos viendo a futuro, muy a futuro también. Queremos que todos estos valores, que todas estas asociaciones se multipliquen, porque hemos visto que han estado dando resultados. Quiero hacerle de nuevo una felicitación a nuestros amigos de Ni Para Acá, y les decimos pues que aquí en la sierra somos sus amigos, somos sus aliados, estamos con ellos, y esperamos que esta relación de colaboración y sobre todo de mucho trabajo no quede aquí nomás. No quede en que nos organizamos y ya me voy. No, queremos seguir con ellos, queremos que estar con ellos, queremos que nos sigan acompañando, no en esto, sino en muchos otros proyectos que tenemos. Muchas gracias y felicitaciones a nuestros amigos de Ni Para Acá. Me llamo José Raúl Avilés Geraldo, vengo del municipio de Comondú, aquí en Baja California Sur, en la parte central del estado. Represento ahorita una asociación de productores forestales de la región de Comondú, precisamente, que básicamente están ubicados en la Sierra La Giganta, ¿no? En el municipio de Comondú, y parte también de la Sierra de Guadalupe, porque esta asociación comprende 2.6 millones de hectáreas del municipio de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz. Pues con Ni Para Acá hemos tenido una relación sumamente, cordial, de trabajo. Es una asociación con mucho prestigio, así lo consideramos nosotros. Es una asociación que ha estado pendiente, ha estado beneficiando a nuestro medio ambiente, defendiendo a nuestros productores,
y nosotros hemos estado colaborando totalmente con ellos, abiertos, no solamente como asociación, sino los propios productores han estado, aperturan su confianza hacia la asociación Ni Para Ja. En el caso del ejido Ley para el de Aguas número 5, ahí se creó una cooperativa de mujeres productoras de orégano. Ahí era la recolección del orégano silvestre para efecto de venderlo como un condimento, pero también se han hecho trabajos y se han obtenido proyectos a través de Ni Para Ja para efecto de obtener aceites. Los planes a futuro es continuar con estos proyectos y poder también avanzar con un proyecto muy importante, que es la situación de la reserva de la biosfera de la Sierra La Gigante y Guadalupe. Eso sería para nosotros el detonante principal que pudiéramos tener, que se hiciera la declaratoria para efecto de que otros organismos, otras ONGs que tienen disponibilidad y tienen capacidad económica de poder apoyar a los productores en actividades productivas, ¿no? En desarrollar sus actividades productivas, en desarrollar cadenas de producción para efecto de que se pueda manejar los recursos forestales de manera sustentable y sobre todo recuperar el medio ambiente, recuperar las plantas, las forestales, y recuperar agua y tierra. A mí me parece una manera excelentemente bien que se le otorgue este reconocimiento a Ni Para Ja. Es muy merecido, totalmente así, muy merecido. La actividad que han tenido durante todo este tiempo, Ni Para Ja tiene muchos años aquí con nosotros en el estado, y no solamente ha beneficiado a los productores de esta parte de la sierra, sino también acá la parte sur de la sierra, o la parte norte de La Paz. Están también en la Sierra de la Laguna, y bueno, está también en la parte del mar. Entonces yo creo que pues es una organización que pues hasta ahorita yo la veo como la única que ha visto por la salud ambiental del estado de Baja California Sur, y sobre todo que ha trabajado en beneficio de los productores. Pero pues excelentemente bien, y felicitaciones, y ojalá y vengan más reconocimientos como esos. En Xochitla reconocemos ampliamente la larga trayectoria de la Sociedad de Historia Natural Ni Para Ja, que de manera coincidental está celebrando su aniversario número 30. Vamos ahora a escuchar unas palabras del gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, el maestro Carlos Mendoza Davis, a quien le agradecemos su disponibilidad para sumarse a este reconocimiento. Amigas y amigos, hoy es un día de celebración en Baja California Sur. En medio de los difíciles tiempos que vivimos, hoy es uno de esos días que quisiéramos se repitieran más y más, una y otra vez, en la vida pública de nuestro estado y también de nuestro país. Hoy se reconoce a una organización sudcaliforniana que a lo largo de 30 años ha dado muestra de su trabajo a favor de la protección al medio ambiente y del desarrollo de la sociedad. Me refiero a la Sociedad de Historia Natural Ni Para Ja. Baja California Sur posee una riqueza natural invaluable. La naturaleza ha sido generosa con nosotros. Poseemos un litoral tan extenso y tan diverso que muchos países del mundo envidiarían. Compartimos los tesoros que nos dan sus aguas, el acuario del mundo, el mar de Cortés y el océano Pacífico. Además, tenemos flora y fauna única, desierto y montañas, donde florece la naturaleza y la vida. Somos extraordinariamente ricos. Tenemos un patrimonio natural valioso, un patrimonio que debemos conocer, valorar y, por supuesto, asegurar su conservación.
De ahí que, como ninguna otra en el país, la sociedad sudcaliforniana se ha caracterizado por su alta conciencia y responsabilidad en la defensa y cuidado de nuestra riqueza ambiental. Las y los sudcalifornianos somos pioneros en organización, en alzar la voz para conservar estos tesoros valuables que la naturaleza nos dio y que nos han permitido desarrollar una vocación turística con beneficios económicos y sociales para todos. Es decir, somos conscientes de la importancia de proteger nuestra riqueza ambiental porque sabemos que además de las vitales funciones que tienen para la vida, son también fuente de riqueza para todas y todos los sudcalifornianos. Es así que en nuestro estado, los ciudadanos se han organizado y han desarrollado un extraordinario trabajo a favor de las causas del medio ambiente. Hoy, precisamente, se reconoce a nivel nacional a una organización precursora de la conservación de las tierras, de la pesca sustentable, de la conservación marina y del agua. Estamos de manteles largos porque este año llega a Baja California Sur el premio Xochitla en su séptima edición y se entrega a la Sociedad de Historia Natural Niparajá AC, con quienes compartimos el principio de que el mejor custodio de los recursos naturales que nos dan vida, prosperidad y felicidad somos las personas, todos y todas. El premio Xochitla se entrega anualmente a una institución académica de investigación, a una entidad gubernamental o a una organización de la sociedad civil que se distinga en nuestro país por su trayectoria y logros en áreas del medio ambiente o la educación para la sustentabilidad. Desde este espacio, mi reconocimiento y mis felicitaciones a quienes forman parte de esta asociación civil. Niparajá surgió del trabajo voluntario de paseños y paseñas que se organizaron para promover la defensa del medio ambiente. Hoy es una de las organizaciones civiles más grandes del estado. Muchas felicidades a toda la gente de Niparajá. A todos los que están, los que estuvieron, les invito, sigamos caminando juntos, sociedad y gobierno. Sigamos tendiendo puentes y colaboración. Nos une la convicción irrenunciable de consolidar el mejor futuro para todas y para todos. Un abrazo muy fraternal en este día tan especial. Felicidades. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro, hoy. Muchas gracias, señor gobernador, por sus palabras y testimonio en favor de la institución ganadora. Ahora quiero presentarles al licenciado Víctor Porras, director general de Fundación Xochitla, quien nos guiará en la ceremonia de dedicación del árbol a la institución ganadora. Cada año, durante la ceremonia de entrega del premio Xochitla, la Fundación dedica un agüete a la institución ganadora. Se encuentran ubicados en el camino principal de Xochitla, en el camino de la vida. Para esta séptima edición hemos elegido para Niparajá este agüehuete que tiene 22 años de edad, tiene 17 metros de altura y un peso poco más de 5 toneladas. Y ahora develaremos la placa. Agüehuete viejo del agua, dedicado a la Sociedad de Historia Natural Niparajá AC, Premio Xochitla, séptima edición, 18 de febrero 2021. Desde este Camino de la Vida en Xochitla Parque Ecológico, les agradecemos a todos por su participación en esta entrega del Premio Xochitla. Muy pronto estarán en nuestras redes sociales las convocatorias para la octava edición del premio. Les pedimos estar atentos. Gracias y felicidades nuevamente a Niparajá, allá en Baja California Sur.